Muy buenas noches para todas las personas que una vez más se conectan a nuestro canal comunitario Baos TV. Esta vez les damos la bienvenida a nuestro programa Viviendo la Niñez y la Juventud. Esta es nuestra segunda emisión donde esperamos que ustedes todos los jueves nos estén acompañando a las 7:15 de la noche. Esta vez tendremos más información para todos ustedes y por supuesto les vamos a compartir la agenda que tenemos en el municipio para que la comunidad se integre a todas las actividades que se realizan para todos ustedes. Bueno, y como habíamos anunciado en nuestra primera emisión, el 3 y el 4 de noviembre se realizó el primer encuentro del libro en la Casa de la Cultura. Bueno, ahorita los invitamos para que hagan una nota acerca de cómo fue este evento y por supuesto vamos a tener pues como la opinión de los niños que nos dicen acerca de la importancia de leer y por qué el libro es nuestro compañero de viaje. Veamos. Ya emprendimos el viaje, estamos a bordo de nuestro tren de la imaginación y saben, ahora estamos en el vagón del comedor literario. Acá en este espacio es donde está la editorial independiente que hemos traído, donde están las librerías con libros leídos y libros nuevos. Acá vamos a tener la oportunidad de degustarnos, antojarnos con cuentos, poesías, novelas y todos esos géneros que tienen la literatura. Ese gran universo que nos va a ofrecer muchas, pero muchas, muchas aventuras. Como este comedor literario, tenemos al lado otro vagón. Gracias a la magia de la literatura, pasamos de un vagón a otro. Ahora estamos en el vagón de la memoria de los libros, vagón dedicado a los escritores locales granadinos, porque Granada abunda en escritores locales y también en lectores. Por eso este espacio está dedicado a todos esos escritores que han dejado huella con sus escritos, a los gestores culturales también, que de una u otra manera han impulsado la lectura y la escritura, los formatos acá que en Granada se han ido elaborando a través del tiempo, los que permanecen en el presente, los que están pues en la memoria. Este es el espacio de la memoria que los libros nos traen para nunca, nunca jamás olvidarnos de que existe. Yendo, ando, volando hoy es nuestro vagón de los talleres literarios. Los talleres para aprender a escribir, aprender a leer bien, los talleres que nos traen también ilustraciones. Esta es la parte más creativa que hay en este espacio porque acá es donde tenemos la oportunidad de expresarnos. Expresarnos a través de la literatura, a través de un dibujo, porque el universo literario es tan amplio que hay espacio para todos y para todas. Así que bienvenidos. Y finalizando nuestro viaje por vagón en vagón, nos encontramos en el último vagón de nuestro gran viaje y es el vagón de los paisajes literarios, es el vagón de las propuestas artísticas que a través de la música, las palabras se juntan para tener una maravillosa experiencia. Así que ven, el viaje es seguro. Esta tarde hemos decidido traer a los niños de infancia misionera para que estén pues en este bonito evento. A mí me parece pues muy importante que los niños lean, que escuchen cuentos, que motiven su imaginación. A mí personalmente a los niños pues me gusta siempre leerles cuentos y hoy les hicimos la invitación a los niños de infancia, ellos de una feliz aceptaron y bueno, aquí estamos pues con los de la Casa de la Cultura que nos están acompañando. Inicialmente entramos cantando, nos llevaron en trencito, luego estuvimos en un pequeño concierto donde les cantaron canciones infantiles, ellos estuvieron muy contentos y en este momento están participando de un cuento. El concierto de lectura, de leer. Para mí es importante leer porque es mirarnos en dos espejos alados y encontrar después de un rato un cuento por todos lados y es encontrar maravillas en un mundo de palabras. Me parece importante que hagan esas ferias de libro porque es muy bueno motivar a los niños y bueno y a las personas en general a leer. En este momento donde la tecnología nos arrolla y nos está ocupando todo el tiempo que vemos, es algo curioso ver, por decir algo, a dos, tres amiguitos sentados en el parque
pero uno los mira y todos tienen su celular en la mano y cada uno está chateando en vez de conversar entre sí. Y el libro nos permite eso, abrir otras puertas, compartir, nos abre mucho la imaginación. Entonces todos estos espacios sirven para eso, para motivar a los niños y para que ellos vean que en los libros se encuentran mundos maravillosos donde se conoce, donde se puede compartir, y además ellos ya luego le pueden contar otras historias a los amiguitos. A mí me parece muy importante leer porque nos podemos divertir, porque es un espacio donde nosotros podemos estar. Cuando uno es aburrido puede venir a la biblioteca y le pueden prestar un libro, porque usted no tiene, o sea, no tiene que ir a hacerse otras cosas a la calle, puede venir solamente a leer. No tiene, porque uno ya tiene más imaginación y aprende más. Bueno, y a esta hora nos acompaña el profesor de teatro Carlos Osorio, que nos va a hablar un poco acerca del Festival Escolar de Teatro, este evento que inició el domingo 5 de noviembre y que va hasta el día de mañana, viernes 10 de noviembre. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar del Festival Escolar de Teatro, que ya tiene una muy buena tradición aquí en el municipio. Y pues esta es la versión más o menos, la versión por ahí, la número 30 del Festival Escolar. Es un poquito más antiguo que el Festival Granadino de Teatro. Bueno, empezamos el domingo 5 de noviembre el festival. Lo empezamos con una obra muy bonita del medio ambiente, pues con un tema. Un profe que la vio al finalizar la obra dijo: eso es una cátedra del medio ambiente. Sí, porque tiene, pues trata el tema de una manera muy, digámoslo, como muy innovadora, pues como con mucha tecnología. Y la obra se llama Caos del futuro, esperanza en el pasado. Ya con ese título nada más puedes más o menos ver como la dimensión. Bueno, esa fue la obra del domingo 5. La del lunes fueron dos obras muy bonitas, que una, la del preescolar, que se llama La Tolerancia, y la otra, una fanfarria a la naturaleza, que es de los niños de primero B. Esa fue la del martes. El miércoles, pues fue, digamos, el día de las veredas, porque se desplazaron pues hasta acá, hasta el municipio, los chicos de los medios, con tres obras también muy bonitas. Una de los chicos de primaria, los más pequeños, de primero, segundo y tercero, que se llama La Boda del Tío Perico. La otra, que son de sexto y séptimo, El Profesor Tirano, pues un tema muy actual, y la última de los chicos de bachillerato, noveno, décimo y once, que la obra lleva por título El Toque de Queda, el miércoles. Hoy jueves, pues, y los invitamos muy especialmente pues a todos los televidentes, los que nos están escuchando y viendo, para que asistan hoy. Hoy vamos a tener dos obras igualmente. Una se llama La Corona, que es encargado a los chicos de décimo, y la otra es una obra del Vergel, pues que viene de la vereda del Vergel, que se llama, lo voy a leer porque no recuerdo bien el nombre, El Circo para Soñar, que la dirige la profe Ángela Gómez. Bueno, no sé qué más me quisieras preguntar acerca del festival. Bueno, no, veo que todas las, digamos, las obras de teatro tienen una temática acerca del medio ambiente, de los valores, y es algo muy importante. Aparte de las veredas, pues el Vergel y los medios, ¿qué otras veredas han participado tradicionalmente en el Festival Escolar de Teatro? Digamos, ¿a qué otras veredas se lleva, pues, digamos, esta práctica cultural que es tan importante y que además de ser, digamos, algo que va muy desde el arte, también se les enseña, digamos, tiene un tema de trasfondo, un tema formativo? Uh-huh. Sí, sí, y es una preguntita, Dilsa, algo difícil, pues porque nosotros como, digamos, promotores del arte, pues, y de la cultura en el municipio, nos gustaría pues como ir a todas las veredas, pero pues
por cuestiones de presupuesto, de transporte, pues es muy complicado. Entonces casi siempre, por ejemplo en mi caso pues de teatro, pues siempre me ha tocado los medios, que es una vereda pues que se mueve bastante culturalmente, a los chicos les gusta mucho el teatro, pues obvio también en las otras veredas también, pero como te digo por la dificultad pues de transporte, porque el único vehículo que tenemos se mueve toda la semana y mucho más de la semana, entonces no, nos queda muy difícil, pero realmente pues como lo tradicional es del teatro es como en todo el municipio, en el casco urbano también, el teatro pues tiene un buen movimiento, trabajamos desde, como les decía ahorita, desde preescolar hasta 11 pues, y también pues digamos los... ahorita pues de pronto está un poquito inactivo el grupo de los profes y todo eso, pero realmente el movimiento es bastante fuerte. Ah, bueno, profe, eso está muy bien. Entonces ahorita queremos que usted les haga la invitación a todos los niños, jóvenes y a toda la comunidad en general a participar y a ser, digamos, parte de los grupos culturales que ofrece la Casa de la Cultura. Bueno, Dilsa, la Casa de la Cultura tradicionalmente, porque yo ya pues he trabajado con la Casa de la Cultura bastante tiempo, siempre ha ofrecido pues múltiples talleres de teatro, de danza, de pintura, de música tradicional, música urbana, pues moderna, y siempre las puertas pues han estado abiertas a todos los habitantes del municipio, en la parte urbana, en la parte rural, para que lleguen a la Casa de la Cultura, pues no tiene ningún costo, pues el costo es simbólico casi, pues casi siempre cobramos o 1,000 o 2,000 pesitos como la inscripción, y el resto del año pues simplemente contamos con la voluntad pues y el ánimo de la gente como para que participen pues en estos proyectos. Bueno, entonces ya sabemos que esta noche tenemos la obra de teatro La Corona y un circo para soñar, ¿cierto? Un circo para ¿dónde soñar. Se va a realizar estas obras de teatro, profe? Bueno, estas obras de teatro, pues, y aprovecho, yo creo, si se puede, pues, siempre tenemos como espacio el colegio, el aula múltiple, pues, en su mayoría de las versiones, y pues agradecemos a la institución educativa que siempre nos ha apoyado. Siempre se ha hecho ahí en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez y normalmente pues en el horario de la noche, porque el teatro tiene como esa magia, pues las luces, todo se ve bonito de noche. Claro, digamos que la noche es una oportunidad, digamos, para vivir mejor el teatro, por las luces, por todo lo que se tiene pues como en la escena. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sabemos que usted ahorita va a tener esos preparativos para las obras de esta noche, pues que esperamos que toda la población participe, porque la programación es familiar, ¿cierto? Para todos, todos sí, pueden participar. Ajá, sí, de todas maneras, usted gracias por este espacio pues como para que nosotros podamos contarles a la comunidad pues qué hacemos y nuevamente invitarlos que se acerquen a la Casa de la Cultura. Bueno, y este sábado 11 de noviembre inicia el Festival Granadino Internacional de Teatro. Esta vez vamos a tener un invitado muy especial que es desde el país de Brasil, entonces esperamos también la participación de toda la comunidad. Más adelante les estaremos compartiendo más información, pero por ahora tengan muy presente que el sábado inicia el Festival Internacional Granadino de Teatro, donde esperamos que todos ustedes apoyen el teatro, apoyen esas prácticas culturales que se desarrollan desde nuestra Casa de la Cultura, precisamente para el disfrute y para la formación pues de todo nuestro municipio en este, digamos, campo artístico. Bueno, y damos las gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro programa Viviendo la Niñez y la Juventud en nuestro canal comunitario Vaos TV. Ya saben, nuestra cita es todos los jueves a las 7:15 de la noche para que todos ustedes se enteren de esos temas de interés que tenemos y de todo lo que acontece con nuestros niños y jóvenes en el municipio, de todas las actividades y la agenda que se tiene para el disfrute de todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. All right.